En los títulos hablábamos sobre la muerte por sobredosis de un interno del penal de Cacheuta, el penal federal de Mendoza. Quien murió, se trata del interno Walter Aguilera de 35 años, estamos viendo imágenes del complejo federal penitenciario de Cacheuta, murió por sobredosis, ahí lo estamos viendo en imagen, al fallecido, estaba detenido por integrar una organización narco y en estos tiempos estaba justamente en la etapa de debate oral, estaba afrontando un juicio oral. Esto viene por un lado a marcar la cantidad de droga que ingresa en los últimos tiempos, entre otras cosas, ante la ausencia de inteligencia penitenciaria, ante la ausencia de previsión y de análisis interno de lo que se usa en los penales, en la órbita del Servicio Penitenciario Federal, cuya interventora es la doctora María Alba Garrigós. En este caso, como pasó antes en Devoto, como pasó en Ezeiza, murió por una sobredosis de cocaína. Su hermano es conocido en Mendoza, vamos a mostrar una imagen, es Daniel Aguilera alias El Rengo, está detenido también. Fíjese esta imagen es del año 2010. A ver si identifica quién está. El de círculo rojo es Daniel Aguilera. Mire con quién convivía en la Barra Brava de Godoy Cruz de Mendoza en el año 2010. ¿Sabe quién es el que está en el círculo amarillo? Miguel Mameluco Villalba. Mire qué casualidad. Bueno, ambos detenidos por narcotráfico. Estaban detenidos en distintos penales. Y hoy, llamativamente, ambos están detenidos en la unidad federal de Rawson. O sea, dos líderes, en este caso las dos barras de fútbol, porque está detenido Aguilera. Barra sigue teniendo, dicen, desde el penal, como en otros casos, manejo del narco y de las barras. Pero en este caso era el titular de la barra de Godoy Cruz, el penal de Cacheuta está en la provincia de Mendoza. Hoy están detenidos, parecería que no hubo un cuadro de categorización, un cuadro de inteligencia previa que permita diferenciar. Bueno, ambos están detenidos. Miguel Mameluco Villar, el líder de San Martín, que está imputado por la muerte por cocaína con fentanilo, ¿se acuerda a principios de año ese grave episodio que murió más de 20 personas? Y Daniel Aguilera, El Rengo, ambos están detenidos en el penal federal de Rawson, en la unidad federal. Con lo cual, esta muerte, viene a confirmar lo que desgraciadamente Diego Iglesias, en su informe de la Procunar, el fiscal de Procuración con Narcotráfico, viene hace tiempo destacando. Y es el manejo de los penales, las cárceles búnker y el descontrol que ingresa en cuanto al manejo, en este caso, de estupefacientes. Bueno, muy bien. Guadalupe. Bueno, Edu, estábamos hablando de que ya está creciendo.